Pues bueno, vámonos. Esta es nuestra primera lucha de esta tarde entre Super y Thunder Fruits. Una lucha que en las últimas semanas ha dado de qué hablar entre estos dos jóvenes que han hecho del Halcón Galáctico una muy buena sucursal del manicure, como dirían por ahí. Y señoras y señores, con una entrada que va mejorando poco a poco, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta gran función de domingo. Domingo 15, 15 de mayo del 2022. Y ahí saludan al Zebra, al Coralillo, con un cartel que sacará muchas chispas con el regreso de Dogman a las actividades. Y pues bueno, vámonos a nuestra primera caída entre Super y Thunderbirds. A todos ustedes, bienvenidos a todos los que nos están en Facebook, Instagram, TikTok y también en YouTube. Ustedes, les damos la más cordial de las bienvenidas en esta primer contienda que tenemos esta tarde y vámonos con el tema del referee, que convierte ahora en este látigo, bien, llegándoselo a Super a Thunderbirds. La verdad es que esta tarde tenemos un gran cartel y duelos que van a sacar chispas de principio a fin. Ahí vemos una vez más con este látigo a Thunder Fierce. Es una que ha venido creciendo, que ha venido yendo hacia arriba y nos han regalado grandes encuentros, no solamente individuales, sino también como pareja y en triangular, que es lo que hemos venido viendo también desde hace ya algunas semanas. Sí, así es, estos dos con Megalodón, con Pequeño Marino también han tenido ahí sus rencillas, pero ahora se enfrentan en este mano a mano que sacará muchas chispas. Aquí el castigo hacia la rodilla por parte de Thunderfirst, la rodilla que comienza a tratar de desgastarla, y ahí también el castigo para Thunderfirst, el golpe en el Y pecho. ahí. Y aquí vamos a ver, están las tijeras y la sacada hacia uno de los costados de Thunderfirst. Esa corbata que se saca de la chistera. Thunderfirst de esta tarde. Recordemos que este es el arte también de la improvisación, porque cuando ya no puedes salir de una. Ese coralillo se perdió como 3 semanas y hoy regresa como si nada. Y aquí el castigo de Super en las cuerdas, asfixiándolo, y el coralillo que no le dice nada. Y ahí está, lo agarra y lo pasa hacia uno de los costados, mientras que Thunder Fierce ahí trata de ponerse en pie. El que castiga es Super. Ahí está la pasada, el salto de Super, el enganche. No, el golpe hacia la cabeza que le da Thunder Fierce a Super de esta manera. Vamos a ver el rebote en cuerdas de lado a lado, de extremo a extremo. Ahí va otra pasada más de Thunder Fierce. El salto del tigre, muy bueno por, y otra también por parte de Super. Allá va la pasada. Vamos a ver el enganche hacia uno de los costados, muy bien de Super. Y el coralillo que le dice que sí, que estuvo bien y que es su gallo esta tarde. Estamos viendo una contienda que se está llevando por el terreno de lo legal y más que nada que por el terreno de lo legal. Estamos viendo que los dos con bastante técnica. Bastante técnica. Ahí el derribo una vez más. Sí, aquí vemos a Thunderfirst. Allá va hacia uno de las esquinas. Allá va hacia arriba, lo asienta en el tercer tensor. Vamos a ver qué intenta hacer el golpe. Ahí se lo bloquea. Las tijeras, pero el azotón. De esta manera, uno, dos, tres. El ganador de la primera caída es Super. Y así, de esta manera rápida, se lo está llevando
super a Thunder Fierce. Esta primera caída. Muy rápida la primera super. Caída, pero super. Ahí con ese castigo se lo lleva. Se lo lleva de esta manera. Y el ganador es super. Con un muy buen castigo desde la tercera cuerda. Así es una contienda, como ya decíamos, que se está llevando por el terreno de la llave y la contrallave, principalmente, que Super en estos momentos no ha dejado hacer nada a Thunder Fierce. También eso hay que recalcarlo. Si lo comienza a llevar por el terreno de la velocidad, por ahí es donde podría sacar más. Por ahí podría sacar la contienda también, Super. Sí, el coralillo. Ahí dándonos al parecer ya para irnos a la segunda caída. Y la gente que se comienza a meter ya con este referee que es el coralillo. Con la cebra junior, con la cebra 3.5. Es como lo... Ahí vemos el golpe de taco. El rebote en cuerdas, la pasada de Thunder Fierce. Las tijeras y el enganche hacia uno de los costados de este cuadrilátero del Halcón Galáctico. Ahí se quedan las patadas y sale hacia... Bueno, y ahí amenaza con volar. Y le pone el pie. El coralillo lo tropieza y el castigo en la primer cuerda sobre Thunder Fierce de Super Fair. Y el coralillo que comienza a contarle esa cuenta de protección. Así es, y tenemos ya la gente, se comienza a emocionar y se comienza a meter principalmente con el coralillo por esa acción que bien comentabas, en donde le mete el pie a Thunder Fierce. Ahí viene llevándose de la máscara de manera un tanto ilegal lo de Super, ahí con esos pisotones también en la línea de lo legal, castigando Super. Y les mencionamos que también tenemos nuevo patrocinador, como lo es el bar El Sinfín y los licores El Sinfín de Oro. En unos momentos les estaremos dando también estos datos para que asistan con sus amigos a este buen lugar, en donde hay un poquito de todo para botener, para chelear. Un viernes está a todísima para todos nuestros amigos. Sí, les vamos a dar en un momento más la dirección. Tiene muy buenos mezcales, la verdad, muy, muy buenos mezcales, muy deliciosos. Y pues bueno, aquí vemos a Thunder Fierce siendo castigado por Super y el coralillo ahí siguiendo aconsejando a este luchador rudo y el pobre Thunder, que no siente lo duro, sino lo tupido. Está sufriendo durante esta ya segunda caída. La lucha se comienza a hacer adulta y una vez más con ese raquetazo por parte de Super. Ahora, ¿a dónde lo lleva? Lo tienen ahí amarrado a las cuerdas. Vamos a escuchar el coralillo también, aprovechando que está disminuido. Thunder Fierce lo castiga y el público que pide otra se está prendiendo la gente en el halcón. Sí, y vamos a... Ahí vemos otro golpe más. Cada vez se siente más el golpe hacia Thunder Fierce. Llevan las patadas de Super hacia la espalda. De esta manera lo sigue castigando y son dos contra uno. El coralillo, que es el que ahí echa montón. Y poco a poco esto comienza a llevarse por otro terreno. Ahí la patada que aplica también en este momento Thunder Fierce, que comienza de cierto modo a querer reaccionar con esa yegüita. Viene el rebote en cuerdas con la patada doble hacia la espalda de Super, que parece que va a sufrir ahora en la segunda caída, porque vemos la reacción de Thunder Fierce, que lo lleva... Sí, parece que venía la reacción. Aquí viene de esta manera el enganche, la patada, ¿no? El Brown Cracker. Y allá va el conteo del correrillo. 1, 2... Tres, señores y señores, se empata esta contienda. El ganador de esta segunda caída es Thunder Fierce. Ganador de esta segunda caída. Ha reaccionado el luchador técnico y no lo deja descansar.
Y allá va el golpe y el Coralillo le dice que ya se acabó la segunda caída. Pero Thunder Fierce no quiere dejar ir vivo a Super. Estamos viendo una gran contienda. La gente se continúa animando y sigue llegando también gente a este gimnasio Halcón Galáctico. Mientras tanto, les damos la ubicación de nuestros amigos del Bar Sin Fin en la ciudad de Toluca. Claro que sí, es Bar Sin Fin, es Mariano Escobedo, número 300, esquina con Isidro Favela, aquí en Toluca, Estado de México, para quien guste acompañarnos también. En algún momento ahí estaremos en el Sin Fin, degustando estos mezcales muy, muy ricos. Allá la gente sigue pidiendo beso, beso entre Super y el Coralillo. Ya se junta ahí Thunder Fierce y ya lo corre y da el anuncio para la tercera caída. Vámonos. Comenzamos nuestra tercera. Vámonos, tercera porque esta caída. Tercera caída va a dar de mucho de qué hablar. El raquetazo de Super hacia Thunder Fierce y la gente le pide otro. Así es, la gente, como lo volvemos a mencionar, se está animando, se está emocionando el raquetazo una vez más por parte de Super. Estamos teniendo una buena, muy, muy buena entrada esta tarde. Ahí el castigo a la rodilla de Thunder Fierce de parte de Super. Y una vez más está mermando lo que puede sacar avante la lucha para Thunder Fierce, que son sus extremidades inferiores, sus piernas, porque puede llevar al aéreo con esa patada de cabrito. Ahora que andamos con los homenajes para el señor Víctor Reséndez, mejor conocido como Latin Lover. Sí, aquí vemos el castigo, ha reaccionado muy bien Thunder Fierce y de esta manera va el rebote en cuerdas. Se engancha, el enganche de Thunder Fierce, el rebote en cuerdas, también Super. Allá viene el otro enganche por la sacada hacia otro lado y le dice que ahí está su cosa esa. Y allá Thunder Fierce se burla de él, le da la patada hacia la entrepierna y lo vemos ahí el castigo, el rebote en cuerdas una vez más. El antebrazo y el golpe, así de esta manera, castigan a Thunder Fierce. La gente que continúa pidiendo más castigo para el técnico. Y ahí viene con esta garra, se lo lleva al precipicio, dejándolo en pésimas condiciones en este momento. Super a Thunder Fierce, que bien decimos desde la primera caída, no está sintiendo lo duro, sino lo tupido de los castigos de este Super, que le gana un poco en tonelaje. Vamos a ver qué es lo que va a hacer. Lo trae con este suplex bandera bien aplicado, dejándolo una vez más sobre el enlonado del Halcón. Uno, dos solamente, dice Thunder Fierce. Necesitas más para poderme ganar esta contienda. Sí, le dice que con eso no lo va a poder acabar por lo mientras en esta tercera caída. Ahí está el golpe de antebrazo hacia uno de los costados de Thunder Fierce. Ahí ya lo va a levantar de esta manera. Va a ir con la velita, me parece, ¿no? Lo engancha y ahí está el paquetito. Ahí está el paquetito, ahí está el conteo. Uno, dos y tres, solamente dos. Alcanza a zafar Super, porque ¿qué? Se lo estaba llevando con ese paquetito. Casi por poco. Por poco se acaba esta primera contienda. Así es, y de nuevo está viendo toma y daca. Ahora viene desde el segundo tensor con esa planchita en corto que podría sacar ventaja. Se la lleva uno, dos. Le faltó apretar más la pierna para poder sacar esta contienda hacia adelante y hacia el bando técnico. Llevamos la patada a la cabeza. El Coralillo cada vez contando más lento para el luchador técnico. Allá va el rebote en cuerdas, no, va hacia uno de los esquineros, el golpe es hacia uno de los esquineros. Allá va Super de esta manera con el antebrazo que cada vez le está haciendo más castigo a este Thunder Fierce. Y el buen Super allá va a intentar la casita, ahí está, la cerró, ahí está el conteo, uno, dos, tres, señoras y señores, el ganador de esta contienda. De esta lucha. Ganador de esta. Es el Rudo. Tercera caída. Y es Super contienda. Que se lo llevó. Con Super. Ese paquetito. Con esa casita. En una muy buena contienda. Le ha ganado en el centro del cuadrilátero. Y al parecer va a ir por más castigo. No, ahí está. Ahí reconoce. Ay, Super. Reconoce. A su rival.
mientras la gente le aplaude y le reconoce a estos dos luchadores que hoy se han rifado y se han rifado muy bien. Es que recordemos que hay cuentas pendientes también con Black Fly y con el Guerrero Jaguar en aquella lucha en donde salían como parejas y hubo traición de los dos bandos. Mientras tanto, te dejo. Claro, pues bueno, ahí está esta primera lucha y bueno, los seguimos invitando para que asistan, para que nos acompañen ahí en el bar El Sinfín, que está ubicado en Mariano Escobedo, número 300, esquina con Isidro Favela, aquí en Toluca, Estado de México. Ya iremos dejando ahí las redes sociales en la descripción de nuestros videos. Continuamos, amigos, porque viene la segunda lucha.